amigas de Mujer Presente. Soy Connie de Fundación SETI. En el video anterior te enseñamos a hacer un disfraz para niñita y aquí abajo, en el link, podrás observarlo si tienes ganas. Ahora te vamos a enseñar a hacer un disfraz de superhéroe para hombres, para que puedas disfrutar con tus hijos. Para eso necesitamos una polera y un paño Lenzi, nada más. Pon atención, que los materiales son una polera que ya no uses, paño Lenzi, tijeras, regla, un trozo de cinta elástica, corchetera, lápiz para marcar, moldes para la hebilla y el antifaz, silicona líquida. Vamos a comenzar con la capa de nuestro superhéroe. Para eso toma la polera vieja, la regla y el lápiz, porque la vamos a marcar y luego recortar. Marca una línea desde afuera del cuello hasta la costura de abajo. Acá yo ya la marqué. Y haz lo mismo en el otro lado. Cuando recortes, vas a ir por la línea, vas a llegar hasta el cuello y por detrás del cuello vas a recortar, porque necesitamos esta parte, ya que por este lugar pasará la cabeza de tu hijo. Empecemos a recortar. Ya hemos cortado nuestra capa para nuestro superhéroe. Esta parte es la de adelante de la polera. Acá está el cuello, por donde pasará la cabeza, y esta es la pretina de adelante. Con la pretina de atrás realizaremos el cinturón para nuestro superhéroe, así que guárdala. Realicemos el cinturón de nuestro superhéroe. Vas a tomar la pretina y vas a tomar los moldes y el paño Lenzi. Los vas a marcar, así como yo marqué acá esta estrella, y luego lo vas a recortar de esta manera. Este óvalo lo vas a doblar por la mitad y le vas a hacer dos cortes. ¿Por dónde pasará el cinturón? Ya pasé el óvalo por el cinturón. Mira por detrás. Y ahora le vamos a pegar nuestro diseño, que en este caso es una estrella. Con la silicona líquida vas a echar un poco y luego vas a pegar. Tenemos listo el diseño de nuestro cinturón. Y ahora vamos a ver la manera de poder ponérselo a nuestro hijo. Para eso vamos a ponerle el elástico que pasará por detrás, para que podamos observar el diseño. Haz lo mismo en el otro extremo. Para el antifaz tenemos recortado aquí el paño Lenzi. Y vamos a decorarlo, pegándole estas estrellitas que van de acuerdo al diseño que hemos seguido en todo el disfraz. Para poder ponerlo en la cabeza de tu hijo, vamos a ponerle este elástico. De la misma manera que lo hicimos con el cinturón. Lo vamos a corchetear. Y recuerda hacerlo también en el otro extremo. Está listo nuestro disfraz de superhéroe para tu hijo. Con materiales simples y sencillos que puedes encontrar en tu propia casa, puedes hacer un antifaz, un cinturón y una capa, con la que tu hijo se divertirá y podrá pasar un tiempo agradable contigo o con sus amigos. Aprovecha estas ideas para pasarlo bien y pasar un buen momento en familia. Soy Connie de Fundación SETI y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!